En este sentido, nada más se homologa el texto normativo en la parte de la Ley General de Desarrollo Social, donde la propuesta de la diputada Consuelo es precisamente abrir la posibilidad de la denuncia anónima cuando exista alguna situación de irregularidades en términos de programas sociales o acciones, pues precisamente encargadas de algunas acciones del gobierno, ¿no? O sea, hay que se identifiquen o las personas, los ciudadanos identifiquen alguna violación en este sentido de la utilización, vamos a decirlo así, de los programas sociales, ellos tienen la posibilidad de hacer una denuncia anónima.